为世界有个你，给我呼吸的勇气，就算泪光模糊了一切，在我心中依然美丽。生命最美的奇迹，原来就是与你相遇，是你握住我手心，去面对风和雨，把结局交给上帝决定。我只是想要幸福，用一生努力追逐，让星光带路，不管多无助，每一步都铭心刻骨。我只是想要幸福，为了爱不怕豪赌，我不会认输，我不愿让步，守在你身边再多苦我都已满足。我只是想要幸福，用一生努力追逐，让星光带路，不管多无助，每一步都铭心刻骨。我只是想要幸福，为了爱不怕好赌，我不会认输，我不愿让步，守在你身边再多苦我都已满足。Tristeza en las estrellas. Oye, está bien, solo fue un mareo. Perdonen. Está en condiciones para tocar. Ruishan, ese nombre me es familiar. Habló con Ruishan. Sin dormirle. Soy su amiga. ¿Será la misma persona? No te vayas. He buscado por todas partes. Tenemos que hablar. Está bien. Vamos. Chen Yue, tenemos que hablar. Por fin te encuentro. Tanto tiempo sin saber de ti. Qué coincidencia encontrarte aquí. ¿Trabajas con Dahong? Trabajo para la agencia. Hago un poco de todo. Estuve buscándote todo este tiempo, pero nunca pensé que nos encontraríamos así. ¿Podemos vernos después? No, mejor otro día. Tengo cosas que hacer. Te llevaré un obsequio.
Ahora me están esperando. Nos vemos. Espera. ¿Qué sucede? ¿Esa chica es tu amiga? Parecía que estuvieras escapando de ella. No tenemos nada más que hacer. Pudiste haberte ido con ella. Rusha, me parece que es una mujer muy bonita, elegante y distinguida. Al fin la conozco. Fue con ella con quien hablé cuando estabas en el hospital. Luego de eso, me fui. Eso ya no importa. Igual fuiste irresponsable. Es que no podía hacer otra cosa en ese momento. Además, estaba muy alterada. ¿No te pedí que no contactaras a mi madre? Y no lo hice. Nunca contacté a tu mamá. Imagino su angustia. Tu accidente fue muy grave. ¿Por qué no querías que lo supiera? Por fortuna, ya te recuperaste. Cuando te vi con Rishan, parecía como que si nos hubieran visto mucho tiempo. ¿Y por qué te fuiste? Oye, muero de hambre. ¿Vamos a comer? Te invito a cenar. ¿Qué te parece? ¿Quieres comer? Uh-huh. Conozco el sitio perfecto. Te va a encantar. Vamos. Vamos. Amor mío, me preocupa que estés lejos y no quiero que te sientas sola. Estos globos están aquí para alegrarte el día, para que te lleven flotando por las nubes. Dulces sueños. ¡Papá! ¡Ya voy, ya voy! Espera, que acabo de limpiar el piso. Cuidado con los pies, que no quiero marcas. Pero, ¿y es Chen Yue? Lo invité a cenar. Disculpe, no quería ensuciar el suelo. No pasa nada, muchacho. Tú eres de la familia si vienes con Bambi. Así que te dejo el trapeador para que termines. Tengo que volver a la cocina. ¿Y qué hago con esto? Dámelo. No, yo limpio, está bien. Deja, yo lo hago. Hay una técnica para este trapeador. Mira cómo se hace. ¡Bambi, hija! ¿Dónde pusiste los tomates que compré ayer? Pues en el mesón de la cocina. No los veo por ninguna parte. Oh. ¿Me puedes explicar qué está pasando? ¿No me habías dicho que él te trataba muy mal? No entiendo qué hace aquí. Bueno, es que le prometí que comería la mejor comida de Shanghái. ¡Pero, niña! Si yo cocino muy mal. No exageres, tampoco eres tan mal cocinero. ¿Qué le pasó a tu mano? Me picó mosquito y me rasqué mucho. Ya sé cómo curarte. Deja de fijarte que no es para tanto. Déjame, vamos. Deja de hacer eso. Ponte loción. Pero, ¿cómo te quejas? ¿Y esas manos inflamadas? Es que me lastimé jugando pelota. ¿Estabas jugando a la pelota? ¿Qué no entiendes? ¿Que debes tener cuidado con tus manos? No puedes lastimártelas. Necesitas estar bien para practicar el piano. ¡Te lo prohíbo! ¡No! ¡Un momento, señorita! Estos tomates los usaré para una tortilla. ¿Qué? ¿Tenemos invitados y esto es todo lo que hay? Deja que yo sé lo que hago. Además, él está lejos de su familia y necesita apoyo, compañía por su soledad.
Mi comida quizá no es la mejor del mundo, pero está hecha con cariño. Y Chen Yue, mientras esté en esta casa, será tratado como un miembro más de la familia. Para que cuando sienta nostalgia sepa que nosotros seremos su refugio y que siempre tendrá alguien con quien contar. ¿Entiendes? Bien, anda. ¿Puedo ayudar en algo? Yo podría cocinar. No entiendo. Ya he lavado el arroz y el agua aún está turbia. Bueno, es que... ¿Puedo tomarles fotos? Claro, ¿así? Bueno, como te estaba diciendo... ¡No! ¡Me está mordiendo, me está mordiendo! ¡A comer! Chen Yue, este es el pescado que hiciste. Entonces este te lo comiste. ¿Y por qué? Ustedes deberían probarlo. Usted me enseñó, así que se lo tiene que comer. Anda, papá, cómetelo. No, de ninguna manera. Yo solo te di luces sobre cómo hacerlo, así que tú eres el de los honores. Pero cómetelo. No pude haberlo hecho sin usted, así que tiene parte de la culpa. ¿Culpa de qué? Fue a ti a quien se le quemó. Pero si no se ve tan mal. No, señor. Usted lo quema, usted se lo come. ¿Y qué importa si se quemó un poco? No. ¡Oye, glotona! ¡No, glotona! ¿Hola? Hola, amor, soy yo. Gracias por las flores. Son muy lindas. Me alegro, ¿te desperté? No, apenas regresé. ¿Dónde estuviste? ¿El evento no terminaba temprano en la tarde? Sí, es que las muchachas me llevaron de compras. ¿No es muy tarde? Aún estoy en la oficina, ocupado con los arreglos de la boda. No dejo de pensar en ti. No hay prisa para la boda. No quiero que te agotes. Descuida, si estoy feliz de hacerlo. Tonto. Bueno, descansa. Cualquier cosa me llama, ¿sí? Duerme bien. Tú también. ¿Estas fotografías las tomó tu padre? Sí, casi todas. También hay fotografías mías. ¿Entonces por él tomas fotografías sin permiso? No es fotografiar sin permiso. Siempre lo hablamos con el cliente para que se sienta cómodo y no note nuestra presencia. Ahí es cuando nosotros comenzamos a tomar las fotografías. Bueno, pero si todo el mundo sabe tomar fotografías, ¿por qué yo habría de pagar por algo así? Sí, pero hay que tener talento, como mi papá. Él es su mayor crítico, aunque se le hace difícil las fotografías familiares, porque le recuerda a mamá. La foto que ves fue tomada justo antes de que mamá enfermara. Es nuestra última foto. ¿Tu madre? Ella siempre fue una mujer fuerte y sana, pero... nunca pensamos que pudiera enfermarse. Luego del diagnóstico, ella luchó durante mucho tiempo. Pero con el paso de los días... se debilitaba lentamente y no pudo vencer su dolencia. Así conocí la desesperanza. ¿Sientes desesperanza y
Sin embargo, sonríe siempre. Estoy seguro que tu madre sabía lo fuertes que eran. Eso debió confortarla. Se perdió. Sin embargo, espero que nunca una experiencia que vivas se vuelva un arrepentimiento. La reunión de hoy es para discutir sobre el nuevo producto enfocado al mercado estudiantil. Bambi Dong ha sido la encargada de realizar la estrategia y nos proporcionará un resumen. Este producto está dirigido a los estudiantes. Es por eso el uso de las animaciones. Un momento, estoy confundida. ¿Habíamos acordado con el cliente hacer un concurso adolescente o es que acaso lo estoy inventando yo? Tiene razón, pero luego de analizar el mercado determinamos que el público adolescente no es receptivo a este tipo de concurso. Así que le sugerí a mi supervisor que ajustar la estrategia sería lo más conveniente. Así que, por lo que entendí, su supervisor tenía conocimiento previo de este cambio. Bambi mostró nuevas ideas y mi deber es apoyar estas iniciativas. Sí, claro. Y como eres un supervisor tan preocupado, apoyaste la propuesta. Si me permite, Bambi también habló conmigo sobre esta... Estoy hablando con el supervisor Yemin. Este tipo de cosas son subjetivas, es por eso que este tipo de reuniones son necesarias. Ya que le das tanta importancia a estas reuniones, entonces, sabes bien que si una estrategia ha sido establecida de antemano, esta tiene que seguirse al pie de la letra. Y si hay algún cambio, debe estar plenamente justificado. Y no me hables de subjetividad, porque eso es excusarse. Ah, ya veo, si no le gusta el concepto original, volvamos a lo antiguo. Lo que me guste o no es irrelevante. Ahora el punto es que si tu departamento considera que se debe cambiar una estrategia, no debe tomar esa decisión de forma aislada. ¿Cómo haría el equipo de ventas para respaldar estas ideas frente al cliente? ¡Esto es inconcebible! De acuerdo. Su incapacidad para la gerencia está más que por demás demostrado. Tanto así que la única voz que se escucha es la suya. Cuida tus palabras. ¿No pretende escuchar a nadie más? ¡Perfecto! Es oficial. ¡Oh! ¡Me van a cortar la cabeza! ¡Dios mío! ¿Ahora qué hago? Dime, ¿cómo lo arreglo? Los jefes se pelearon por mi culpa. ¿Pero qué le pasó al supervisor? Tanta techi que practica y él perdió cosas. Los estribos. Y la tirana le arrancó la cabeza y se lo comió vivo. Oh, ¿por qué a mí? Oye, pareces una lunática dando vueltas de esa manera. Ya iba a llevar las bebidas. No, la reunión terminó. ¿Tan rápido? ¿Todo está bien? No, por lo que veo. La propuesta de Bambi hizo que el supervisor Jimin y la directora Lee se cayeran a gritos. ¿Pero por qué? Era una buena propuesta. ¿Ah? ¿Te parece? Sí. La verdad es que cuando la analicé, traté de hacerlo como un potencial cliente y definitivamente yo compraría el producto. ¿De verdad? Sí, aunque yo le agregaría un personaje animado. Eso lo haría aún más llamativo. ¿No te parece? Dajon, vámonos. ¿A dónde van? Tenemos que reunirnos con el cliente para discutir acerca de la propuesta. Ah. Toma. ¿Qué es? La propuesta que ofrecí ahora ya no sirve de nada. ¿Y bien? Es que no tengo corazón para botarlo. Me costó mucho trabajo, aunque ahora es inservible. ¡Deshazte de esto! Oye, oye. Nos vemos. Chen Yue, ¿sabes para qué son todas esas bebidas que están en el mesón? Eran para la reunión.
Este frío la perla de Taiwán. ¿De la perla de Taiwán? ¡Qué maravilla! Oigan, Chen Yue nos trajo bebidas. Toma. Gracias. 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 Eres muy amable. Qué bueno que le agrade, pero fue Dan Hong quien las compró. Eso no tiene importancia. Tengo un disco de gramática china. Te lo voy a traer. Acompáñame. Vamos. Sí. Hasta mañana. Hasta mañana. Hola. Departamento de ventas, buenas noches. Chen Yue, soy yo, Rusan. ¿Ya estás de salida? No, todavía no. Vamos a vernos. No puedo, porque... estoy ocupado y no creo que me vaya a liberar. No te quitaré mucho tiempo. Es que no sería apropiado. Eres una invitada de la empresa. Pero... quiero verte. Quiero... hablar contigo. ¡Al fin llegas! ¿Qué haces? ¿No sabes? ¡Kuiyang va a dar un concierto! ¡Excelente! Así que te marchas a un concierto, ¿ah? ¿Eh? Sí, voy a divertirme con mis amigos. Pero ¿no habías dicho que tenías que trabajar mucho más para recuperar lo invertido en la remodelación? Ah, mañana puedo empezar. Además, quiero escuchar lo más reciente de Kuiyang. Así que me voy. ¡Espera! ¿A qué hora regresas? Mi casero abrió este bar y vivimos arriba. Toma asiento. ¿Qué quieres tomar? ¿Té o vino? Ya había venido a este bar. En la postal que mandaste, mencionaste a Jiayu. Lo contacté para saber si a través de él podía dar contigo. Cuando hablé con él me dijo que se habían visto en un bar en esta calle. Así que pasé por aquí preguntando en cada local. Pero lo que nunca pensé es que estuvieras viviendo en un sitio como este. Cuando te fuiste pensamos que sería para descansar y meditar. Pero al no tener noticias tuyas, pensamos que algo malo te había ocurrido. Nunca imaginé que querías desaparecer. Chen Yue, solo quería asegurarme que estabas bien, saber qué ha sido de ti estos últimos años. No podía darles la cara siquiera. No era digno de ustedes. No necesito decirte cómo me sentía. Al salir fui a Japón. Por un par de semanas. Gasté todo mi dinero. Luego regresé a Taiwán por unos meses, hasta que un día vi a la selección de cricket y ahí recordé... que tenía tiempo sin ver a Jiayu. Así que vine a buscarlo y bebimos hasta emborracharnos. Cuando me desperté a la mañana siguiente, estaba recostado a una acera. Me robaron todo lo que tenía. Me dejaron sin nada.
no podía llamar a nadie. Regresé a este lugar y conocí a mi casero. Y a pesar de que no era mi amigo, me ayudó a vengarme de los ladrones. Aunque nos golpearon fuertemente, pero... no conforme con eso, me ofreció su casa. Fue cuando entendí que no podía enfrentar el pasado. Y por eso los abandoné, no podía verlos a la cara. Es que yo ya no era... ya no era el mismo. Así que decidí despedirme de mi pasado. Olvidarme de todo lo que había sido. Y comenzar de nuevo. Nueva profesión, nuevos amigos. Por eso estaba desaparecido. A pesar de todo, ha salido adelante. Y eso me alegra mucho. Aunque aún no entiendo a qué te refieres con despedirte de tu pasado. La vida no es una hoja que puedas arrancar. Cuando hay un fragmento que te desagrada. Bueno, ya vuelvo. Mi habitación no es muy bonita, mejor nos vamos. Recuerdo tu antigua habitación. Mamá Chen siempre tuvo cuidado de su limpieza. Bueno, yo no soy tan... tan ordenado como mi madre. ¿Podrías pedirle ayuda a tu novia? No estoy listo para nadie más. Tanto tiempo solo y... ¿sin siquiera una novia? ¿No hay nadie en particular? Estoy aprendiendo a vivir conmigo. No estoy listo para nadie más. Mejor bajemos, ¿sí? Espera. ¿Aún te duele? Se ve muy bien. Creo que a Sichuan no... le gustaría mucho esto. Me imagino que siguen... estando juntos, ¿no? ¿Por qué lo preguntas? Yo me fui al poco tiempo de verlo... declararte su amor. ¡Va a perder la beca! ¡Nuestro futuro juntos se desvaneció! ¡Se desvaneció! ¡Shan! Ya nada será igual. Pero si no está Chen Yue, igual estaré yo. Ustedes son mis mejores amigos. Crecimos y estudiamos juntos. Reímos, lloramos y compartimos sueños en común. Cualquier cosa que me pasara, lo sabían ustedes primero. Siempre pensé que, sin importar lo que sucediera, nuestra amistad se mantendría intacta. Nunca imaginé que las cosas pudieran
cambiar tanto. Por un accidente. Ahora entiendo por qué te fuiste de esa forma. Pero en ese momento solo recogiste tus cosas y te fuiste. ¿Por qué? Fue porque ya no era el mismo. Mis manos... ya no eran útiles para... para un pianista. Perdí todo lo que tenía. Mi trabajo, mis sueños, mi futuro, incluso la gente que más quería. En fin, ahora no soy más que un hombre que no sabe cómo será su futuro. ¿Es esto lo que querías ver? ¿Querías conocer? ¿Lo que queda de mí? No lo tomes así, Chen Yue. Yo me angustiaba más y más cada vez que el doctor decía que no podrías recuperar la soltura de tu mano. Y de repente Xichuan se me declaró y no lo acepté. ¿Qué haces? ¿Te volviste loco? ¿Sabes bien que amo a Chen Yue? ¡Solo a Chen Yue! Olvídalo. Ya no me importa si están juntos o no. Yo no soy un obstáculo entre ustedes. Y no tengo ningún derecho a inmiscuirme en tu vida. ¿Es que no lo entiendes? Debiste enfrentarme en ese momento. Habla conmigo para que supieras la verdad, para que entendieras que no te engañaba. ¿Quieres decir que no hay nada entre los dos? ¿Ah? Por supuesto que no. Somos solo amigos. De repente Xichuan se me declaró y no lo acepté. Es que no lo entiendes, debiste enfrentarme en ese momento. Hablar conmigo, que supieras la verdad para que entendieras que no te engañaba. ¿Quieres decir que no hay nada entre los dos? Por supuesto que no. Yo me fui al poco tiempo de verlo, declararte su amor. Somos solo amigos. Ya no me importa si están juntos o no. Yo no soy un obstáculo entre ustedes. Y no tengo ningún derecho a inmiscuirme en tu vida. ¿Es que no lo entiendes? Debiste enfrentarme en ese momento, hablar conmigo, para que supieras la verdad, que entendieras que no te engañaba. Xichuan, tengo que confesarte que mentí. No lo supe sino hasta ahora. Chen Yue me abandonó sin yo merecerlo. Me abandonó. Pero lo que siento por Chen Yue aún sigue vivo y...
¡Yo lo amo! ¡Lo amo con todo mi corazón! ¡No lo puedo evitar! ¡No puedo evitar quererlo! Que tengo mucho que hacer. No es tanto el trabajo, sino que es un poco lento. Señor Fu, quería preguntarle. Perdona, quería saber si... Malo que se dedique a su trabajo. A mí él me recuerda cuando terminé con mi novio y me sumergí en el trabajo sin descanso. ¿Así que te hundiste en el trabajo para no poder pensar? Exactamente. Ah, bueno, será mejor dejarlo en paz. Tengo entendido que alguien en esta oficina está sufriendo un momento difícil. Por supuesto que no entraré en detalles. Sin embargo, eso no puede afectar el trato hacia los compañeros de trabajo, y mucho menos afectar el rendimiento. Bueno, yo... pido disculpas. He estado distraído últimamente y eso causa retrasos. Cuando ingresaron a mi esposa en el hospital, pensamos que había tenido una recaída, pero luego de los análisis... resultó ser que ella está embarazada. Pero qué buena noticia. Debió compartirla antes. Es que es muy pronto y los médicos prefirieron tenerla en observación. Había riesgo de pérdida y ha estado en reposo todo este tiempo. No voy a dejar que haga sobretiempo. Es un hábito perjudicial. Debes acostumbrarte a culminar tus tareas en el horario de trabajo. ¿Ya te vas? No tengo alternativa. El cliente insiste en ver a la señorita Roussan. Vamos a programar un concierto dentro de poco. Así que debemos reunirnos para discutir los detalles. Bueno, me voy. Suerte. Adiós. Hola, lunática. No estoy de humor para la mensajería instantánea. ¿Lunática? Pero si te mandé un reno. Es muy lindo. Te dije que no tenía ánimos para conversar. Ah, ¿con qué estás muy ocupado? Oh, debería irme a descansar. ¡Claro! Oh. ¿Recuerdas esas fotos tan malas que tomé la otra vez? Las rehice, pero quería que me ayudaras a escoger las mejores. No puedo. Dajón me prohibió hacer sobretiempo hoy. ¿También te prohibió tenerme, cariño? Son muchos compañeros de trabajo. ¿Por qué solo te tendría que querer a ti? ¿Entonces me quieres? Anda, solo tú tienes la capacidad de apreciar la belleza.
cuando nadie más puede hacerlo. Además, la tirana me mataría. No te entiendo. Si estás buscando la imagen perfecta para esta campaña, ¿por qué buscas a una modelo? Ah, es que el cliente es muy indeciso. A veces quiere modelos y a veces no. Nuestra directora realmente aprecia el talento de la Rosanne, su sensibilidad artística y confianza. Es por eso que creemos que sería una excelente adición para la campaña. Exacto. Le hemos traído una muestra de los nuevos diseños para este año. Queremos que usted los considere. Agradezco su gentileza, pero no era necesario. Pero no es molestia, es una muestra de agradecimiento y una invitación a que siga trabajando con nosotros. La Orquesta Sinfónica Muriko junto a la popularidad de la señorita Rosanne serán de mucho beneficio. Ustedes son mis mejores amigos. Sin importar lo que ocurriera, nuestra amistad se mantendría intacta. El profesor Lee es quien prepara la gira para Shanghái. No entiendo el porqué del cambio. Pero me lo pide que tocara. No puedo negarme, ya habrá otra oportunidad para ir a Europa. Y la imagen de la señorita Rosanne podría dar... ¿Es que no lo entiendes? Debiste enfrentarme en ese momento, hablar conmigo. ¿Quieres decir que no hay nada entre los dos? ¿Ah? Por supuesto que no. Somos solo amigos. En todo caso, debemos preguntarle a la señorita Rosanne. Señorita Rosanne. Disculpe. Queríamos... Disculpen, es que me siento indispuesta. Me gustaría retirarme. No se preocupe. Oh. Me dolió. Si tienes la cabeza dura. Oye, la tuya no se queda atrás. Estoy hambrienta. Yo también... ¿Qué quieres comer? Hay un restaurante de tallarines cerca de aquí. Bueno, vamos. 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 Párate. Sí, vamos. Vamos. Sí. Tonto. A Dajon le encantan las galletas. Siempre tiene. Después de ti. No. Las damas primero. Pero ve tú. Yo soy un caballero. Por favor, ve tú. Bueno, está bien. Perezosa. Oye, no las encontré. Pero encontré algo mejor. ¡No puedes llegar! ¡Dámelo! ¡Que me lo des! ¡No hagas trampa! ¡Vamos! ¡Dámelo! ¡Tómalo! No. ¡Ay, eres muy pesada! Toma este mejor. ¡No te lo comas todo! No te tomes toda la sopa, yo también quiero. No me dejaste. Oh, me llené. ¡Pero por supuesto! ¡Te lo comiste todo! Bien, ahora me toca invitarte a comer. Yo no voy a caminar. Lo tengo. Luego de uno de los eventos me dejaron una bicicleta. Y siempre la tengo aquí en oficina. ¿Vamos? Me puedo caer. ¿Qué dijiste? ¡Que no sé montar bicicleta! ¡Pero no me grites! ¿No sabes trapear un piso y tampoco sabes andar en bicicleta? ¿Y qué con eso? Hay muchas otras cosas que puedo hacer. ¿Pero qué otras cosas? ¿No que tu mamá era cocinera? ¿O es que tú eras un niñito consentido que no movía un dedo? Deja las tonterías. Mi pueblo quedaba en una montaña. No usábamos bicicletas.
No tenía sentido pedalear tanto cuando había autos que te trasladaban. Apuesto que no sabes conducir. ¡Cuidado! ¡Cuidado!只能让思念如梦般盘旋。